muchísimas gracias a los medios de comunicación por dar cobertura a este acto, en donde vamos a formalizar un protocolo general de actuación, acuerdo de colaboración entre la Universidad de Jaén y la Fundación José Luis Martín López. Muchas gracias, José Luis, por estar hoy aquí con nosotros. Para nosotros es un día importante, es un día de satisfacción, y lo primero que quiero hacer es, primero, agradecerle a José Luis su presencia aquí en la Universidad Jaén, pero no en la Universidad Jaén, es la Universidad de la Provincia de Jaén y es tu universidad. Muchas gracias. Tu universidad, tu casa, la casa de todos los jienenses. También quiero, lógicamente, agradecer y poner en valor la iniciativa que desde hace ya un tiempo, bueno, pues la presentaste, y una iniciativa que lleva su tiempo, ¿no?, el ponerla en marcha, que es la Fundación José Luis Martín López, que es una fundación o una entidad filantrópica, altruista, sin ánimo de lucro, que personalmente, como rector de la UNESCO Jaén, pues la verdad es que tengo que aplaudirla. Y te tengo que aplaudir, ¿por qué? Porque es muy importante esa idea que tú tienes de intentar al menos, lo estás consiguiendo, pero devolver a la sociedad parte de lo que la sociedad, o de lo que recibe de la sociedad. Eso creo que es muy importante. Y desde la universidad creo que es justo y es importante que reconozcamos y que pongamos en valor esa iniciativa. Para nosotros, la Fundación José Luis Martín López es un aliado, y queremos que sea un aliado preferente, un aliado estratégico para poder desarrollar muchas cosas, pero ¿pensando en qué? Pues pensando en objetivos que compartimos. Para la Universidad de Jaén, pues ya lo conocéis, bueno, nosotros tenemos una serie de misiones, que son misiones clásicas: la formación, la investigación, la proyección de la cultura, también la transferencia del conocimiento al tejido empresarial. Pero una de nuestras principales señas de identidad, y que también es misión de la universidad, es contribuir al desarrollo territorial, contribuir al avance, el desarrollo, en este caso, de la provincia de Jaén, y dentro de la provincia de Jaén, especialmente en Linares. Pero es que ese objetivo es un objetivo compartido, que lo compartimos con la Fundación. Y en ese sentido, bueno, pues desde que empezó a gestarse la Fundación, pues tengo que reconocer y agradecer que, bueno, pues Lucía y otras personas de la Fundación pues tomaron la decisión de contactar con nosotros, con la universidad, a través del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, de su vicerrectora, para ver, bueno, qué cosas podíamos hacer en común, qué cosas podíamos impulsar de forma conjunta. Y la verdad es que, fruto de ese trabajo previo, pues bueno, han surgido pues una serie de líneas estratégicas de colaboración que están plasmadas en este protocolo general de actuación, y que voy a tratar de resumirlas de forma muy, muy, muy breve. Queremos impulsar conjuntamente pues algo que es muy importante, y es, bueno, propiciar y fomentar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior universitaria. Y para eso, bueno, pues a través de la Fundación, pues se pondrán algunos recursos, los que se pueda, para programas de beca al estudio. Y eso, becas para nuestros estudiantes, becas para nuestras investigadoras, de tal manera que puedan profundizar en su formación y que puedan desarrollarse de la mejor manera posible, tanto profesionalmente, académicamente, como personalmente. Esa es una línea estratégica que compartimos 100% y que agradecemos extraordinariamente a la Fundación. Luego hay otra segunda línea de actuación que consideremos también muy, muy, muy importante, y es formación. Formación, y la ligamos esa formación con la empleabilidad. Tenemos que intentar, dotar a nuestros estudiantes, a nuestros jóvenes, a los investigadores, de las herramientas más adecuadas para que se formen y puedan insertarse en el mercado laboral, pero que al mismo tiempo, a través de esa formación, podamos dar respuesta a las necesidades del tejido productivo, especialmente del tejido productivo, del tejido empresarial de aquí, de Linares y de su comarca. Y eso pues entronca perfectamente con otro de los objetivos que tenemos en la Universidad de Jaén.
Y el tercer pilar o la tercera línea de actuación que compartimos y que valoramos extraordinariamente tiene que ver con el fomento de la cultura, de la innovación. Vivimos un tiempo en donde los avances se producen de forma muy acelerada, donde la tecnología está ahí y va a seguir jugando un papel relevante. Pero hablar de innovación no es solamente hablar de innovación tecnológica, es también hablar de innovación social, innovación en el sentido más amplio de la palabra. Por tanto, ese fomento de la cultura de la innovación es importantísimo. ¿Y por qué es importantísimo? Porque innovando vamos a tener la oportunidad de darle a esta ciudad, a su comarca, a la provincia de Jaén, pues posibilidad, trabajando conjuntamente y a través de la fundación, de generar riqueza, generar empleo, generar prosperidad. Y que, bueno, Jaén, Linares, pues poco a poco vayan avanzando y pues nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, los investigadores que tenemos aquí, no tengan que irse de aquí por falta de oportunidades. O sea, es fundamental que, y son objetivos compartidos y que están aquí plasmados, establezcamos las condiciones oportunas, condiciones, digamos, atractivas para que los jóvenes no se vean obligados a salir de Linares, no se vean obligados a salir del entorno, de la comarca de Linares, y el que lo haga de forma temporal, bueno, para tener Volver con los pero conocimientos. para volver con unos conocimientos y sobre todo con digamos, una mente mucho más abierta. Por tanto, el protocolo es un protocolo que abre pues la posibilidad de ir formalizando convenios específicos sobre actuaciones que he mencionado, ojo, las que están aquí y luego las que se nos puedan ocurrir, que seguro que se nos van a ocurrir muchas más ideas y que las haremos conjuntamente. Así que no quiero extenderme más y simplemente pues volver a primero a valorar iniciativas como la de la Fundación José Luis Martín López, altruismo, la filantropía, devolver a la sociedad lo que la sociedad pues nos da. Ojo, nos da, pero no es algo que nos venga del cielo. Yo sé que José Luis pues, oye, se levanta todos los días a las 5 de la mañana y se acuesta pues, cuando puede. Es correcto. Ya. Pero bueno, también es cierto que bueno, yo creo Lo hago que él se apasionadamente. hace, efectivamente, se hace con pasión, con ilusión. Eso yo creo que es un ejemplo. Y este ejemplo, pues las instituciones como la universidad tenemos que valorarlo, reconocerlo y ponerlo también en valor y visibilizarlo. De tal manera que sea un ejemplo. Un ejemplo. Yo estoy seguro que hay muchas más entidades, muchas más empresas que, pues bueno, pueden plantearse y decir, oye, ¿y nosotros por qué no podemos hacerlo? Podéis hacerlo. La cuestión es querer hacerlo, ¿no? Bueno, pues, bueno, pues vamos a intentar que también quieran hacerlo. Y de nuevo reiterar mi agradecimiento a Lucía, a la Fundación y sobre todo al promotor, a José Luis. Bueno, Muchísimas gracias, José nada, Luis. nada, vosotros. Lo que queríamos era a los estudiantes de la universidad generarles esas oportunidades, que esos chavales que tienen ese potencial, el potencial, lo haga la redundancia, y enseñarles que hay otro mundo fuera, que adquieran conocimientos, que se esfuercen en conseguir objetivos y a través de nosotros, con este mecenazgo, ayudarles para que lo consigan. Evidentemente. ¿Cuál es nuestro objetivo final? Que adquieran esos conocimientos y que los traigan aquí y Claro. se queden aquí, afianzados, como tú bien dicho, la tierra, que traigan proyectos empresariales, que lo desarrollen en la provincia y que todo eso genere riqueza y genere empleo. Para mí me hace muchísima ilusión, de verdad, el tema de la fundación. Te puedo decir que me hace más ilusión que inaugurar nuevas áreas de servicio. El lunes tenemos la inauguración de la mayor que tenemos y una de las mayores de Europa en Urnieta, en Irún. Y me hace más ilusión estar aquí hoy que ir en una allí, aunque por supuesto que me hace ilusión, pero son cosas diferentes. Esto me hace como cosquillas, no sé cómo decirlo, ¿sabes? Sí, Un poco así. pero es responder a la Sí, sociedad, esa. sobre todo, por ejemplo, ahora ya tenemos a los chavales de los institutos que se han inscrito, el ver todas esas solicitudes, esa ilusión que conlleva todo eso, que quieren ir ahí a estudiar, que quieren abrirse al mundo, a conocer personas, a conocer otros sitios.
a mí me genera mucha ilusión, la verdad. Estoy loco por reunirme con ellos, por elegirlos, reunirme con ellos y hablar con ellos, ¿no? Y tener ese feedback de ellos. Por ejemplo, este verano hemos mandado a cuatro hijos de nuestro empleado allí en Inglaterra, y cuando han venido, creo esa ilusión con la que han venido, que tal vez si no hubieran sido por nosotros no hubieran podido ir, pues la verdad que eso es muy bonito. Y sobre todo, que se abran al mundo. No solamente aprender un idioma, sino es abrirse al mundo y darse cuenta que hay personas de todo el planeta ahí fuera que te pueden enseñar muchas cosas, y eso es muy bonito y muy enriquecedor. Y viéndolo, bueno, basándonos en el protocolo que vamos a firmar dentro de los proyectos que tenemos, pues por ejemplo tenemos el rumbo a la Antártida, ¿no? Que es, vamos a un estudiante que va a irse a la Antártida, va a hacer un estudiante, no se puede ir a Jaén, se rumbo a la Antártida. va a hacer un estudio empresarial donde va a desarrollar en la tarde una expedición durante 3 meses, va a desarrollar todo esto, y todo ese estudio lo va a hacer, luego lo va a desarrollar en la provincia, lo va a desarrollar aquí, y creo que también que es la única universidad pública de España que ha ido un chaval, ¿no? Gracias a nuestro mecenazgo. Luego también tenemos las becas, voy a coger la chuletilla, las becas de ayuda social. ¿Qué es ayuda social? Pues estudiantes que por sus condiciones socioeconómicas no llegan a tener la beca, pero tampoco pueden mantenerse. Entonces ahí nosotros sí le vamos a ayudar a esos estudiantes para que puedan seguir estudiando y puedan seguir desarrollándose. Pero sobre todo, a mí lo que me interesa es estudiantes que tengan potencial y que quieran. Esto no es para decir, como dijimos al instituto, que se van de vacaciones. No. Esto tiene que ser que estén concienciados en que quieren estudiar, que se quieren desarrollar, que tienen objetivos, que tienen un potencial, quieren emprender. Entonces sí, eso es lo que buscamos. Luego, bueno, pues tenemos la beca Ícaro, ¿no? Para el tema con la colaboración de la asociación Asperger, que vamos a conseguir que vayan más profesores a ayudar a estos chavales que tienen necesidades especiales. Tenemos también lo del proyecto Alcanza un Sueño, que es para la infancia, la educación y bienestar social, para que estudiantes e investigadores también puedan ampliar su formación. Esto también está destinado a profesores. El apoyo al programa de mentorías, que es para que los investigadores de todas las áreas que publican trabajo de alta calidad y estudiantes de alto talento, también lo vamos a becar junto con la universidad. La beca de idiomas, bueno, pues esto es pues para que tanto estudiantes de la universidad como profesores puedan mejorar su idioma, no solamente el inglés, sino cualquier otro idioma, dándole una beca para estudiar en el extranjero. Y, bueno, pues me he saltado porque está la de lenguas modernas, que es de la universidad, que hemos hecho un acuerdo con el estudio avanzado de lenguas modernas de la Universidad de Jaén, para ampliar esa oferta para muchas más lenguas, no solamente el inglés. Y otros proyectos futuros, que como bien ha dicho Nicolás, pues que le damos una vuelta y con las necesidades que vayan saliendo, pues lo iremos viendo. Pero sobre todo lo que tenemos es la voluntad de colaboración, la voluntad de ayudar y de potenciar. Entonces, teniendo esa voluntad, lo demás todo fácil.